estas quebradas, veníamos a canechar, levantamos las piedras y ahí encontramos, bueno, ahí salió un Y de allí, como se llama, ya cuando entró adentro, se le durmió el cuerpo, pasó casi como 3 horas muerto. Bien, mi gente, buenas tardes, es un placer saludarles desde acá de mi bella comunidad Hacienda Santa Lucía. Pues el día de hoy, mi gente, déjenme comentarles que vamos a bendecir a una familia más. Ahí agradeciendo, como siempre, a la patrocinadora Selena Saray Sánchez. Bueno, pues como pueden observar, mi gente, acá estamos en esta quebradita. Bueno, también les comento que acá en la hacienda hay lugares bonitos, está lo que es la quebrada de Los Altos, la Golondrina, bueno, aquí donde nosotros crecimos, nuestra infancia que era muy bonita, bueno, ahora ya solo quedan recuerdos, ¿verdad? Algún día vamos a ir a hacer un reportaje de esas quebradas para que ustedes puedan disfrutar. Recuerdo, mi gente, que nosotros en nuestra niñez veníamos acá, no nos deteníamos en estas quebradas, veníamos a canechar, levantamos las piedras y ahí encontramos, bueno, ahí salió un animalito, una ilumina, y ahí nosotros encontramos lo que es los canechos y bueno, y nosotros bien alegres, allá los llevamos donde mi mamá, a que ella nos arreglara para comer. Bueno pues mi gente, nos vamos a dirigir hacia la familia, ya que le llevamos una provisión ahí, así que usted no se vaya a perder este video para que vea de quién se trata. Bueno, pues nosotros nos vamos a dirigir a bendecir a esta familia, ya que es una familia de escasos recursos, pero el día de hoy le llevamos lo que es esta provisión, ahí agradeciendo a Selena Saray. Bueno, ahí observamos también los palos de ubillos. Bueno, están floreando, ahí esos palos echan unas pelotillas moradas y se puede escribir letras en piedras, en muros. Bueno, pues mi gente, como pueden observar, el día de hoy estamos acá donde don Santiago Ramos, bueno, ustedes ya lo conocen, ya hemos venido a hacerle toma de videos, y así que el día de hoy venimos a hacerle lo que es la visita, a bendecirle con una provisión, ahí agradeciéndole a mi amiga Selena Saray Sánchez por ese bonito gesto que ella ha tenido con esta familia. Bueno, ahí observamos que ya hay poca agua acá en esta quebradita. Estos son los resultados del verano, así que ya en invierno hay agua bastante. Muchas personas todavía vienen acá a estas quebradas a traer agua para regar sus jardines, así que todavía se le da uso a estas quebraditas. Vaya a jugar, se va a poner.
tíreme el arma. Escucha, jugá. Pégale, ¿no? Oye, tío, que estamos jugando. Bueno, pues amigos, ahí observamos a la niña Florcita. Ella es de caso especial, ella es la niña que es hija de don Santiago Ramos. Bueno, ustedes ya conocen lo que es el caso. También ahí está Arnold. Estos son los dos hijos de don Santiago Ramos, que son de caso especiales. Bien, mi gente, en este momento vamos a entrar a la casa de habitación de don Santiago Ramos. Bueno, pues mi gente, acá me encuentro con don Santiago Ramos, originario de acá, de la Hacienda Santa Lucía. Pues el día de hoy él va a recibir una bendición de Dios, gracias ahí a nuestra patrocinadora, Selena Saraí Sánchez, que le manda el valor de 500 lempiras. Así que vamos a conversar acá con don Santiago. ¿Qué tal, don Santiago? ¿Cómo está usted? Bien, y usted, Carolina, y el otro compañero, yo les deseo feliz tarde y pues disculpen que vengo llegando algo cansado. ¿Andaba sí. trabajando? No, ve que andaba trayéndole una novillita a mi hermano Carlos, que la había negociado. Ah. Entonces me dijo que la fuera a traer allá por el lado de San Isidro. Entonces sí, por eso que vengo llegando algo cansadito, ustedes. ¿Está bien? Ah, bueno, don Santiago, ¿no se esperaba esta sorpresa que nosotros íbamos a venir a visitarlo el día de hoy? Sí, vi que no, es bendición de Dios, hombre, y yo les agradezco mucho a ustedes y a la muchacha también de que ella tuvo el alcance, pues, de ayudarme, ya que ahorita tal vez usted se da cuenta de que ella estaba pasando difícil con Agner, que me le durmió el cuerpo, entonces. Y más bien tengo que irle a hacer unos exámenes y comprarle una medicina, que allí estoy algo jodido todavía. Ajá. Entonces, no, yo les agradezco bastante. Así es, don Santiago. ¿Arnold o Agner es? El que se me le durmió el cuerpo es a Agner. ¿El otro muchacho? Sí, el alentado, el segundo. ¿Y de repente le...? Sí, fíjense que venía con esa vaquita que pintada que tengo y entró. Y de allí, como se llama, ya cuando entró adentro, se le durmió el cuerpo, pasó casi como 3 horas muerto. Y más bien yo estuve buscando carros que me lo llevaron al hospital y nadie quiso. Gracias a Dios que siquiera uno que se porta bien con los amigos. Venía la policía de San Marco y ellos me lo llevaron a Conce. Entonces yo les agradezco mucho a ellos, que si no hubiera sido así, pues quizás el cipote no lo tuviera. Ajá. No. Bueno, pues Don Santiago, ya aprovechando que nosotros, el equipo de Cultura C.A, estamos acá agradeciendo también las gestiones del propietario del canal, Elías Sánchez. ¿Usted le puede pedir ayuda ahí a los suscriptores del canal para que no le puedan ayudar con Agner? No, pues yo cuánto no les quisiera decir que me mandaran algo, pero como ya es la voluntad de cada ellos, y yo le agradezco a Elías, que es un grande amigo, y yo siempre... Pues me he estado acordando de él, pero como lástima que había perdido el número, y hasta que le dije yo al niño, hijo, le dije yo, decirle al muchacho, si lo miras pasar, que me dé el número de Elías, que le quiero echar otra llamadita, le dije, porque hemos sido grandes amigos cuando estábamos solteros y todo eso. Y yo así le digo a la demás gente, pues que si tienen buen corazón, de que si me pueden ayudar, porque ya de esta semana en la otra quería irle a hacer el examen, comprarle la medicina. Sí.
Bueno, pues amigos, ahí para cada uno de ustedes, sabemos que Cultura CE.A es un canal de bendición donde hay personas que siempre aportan ese granito de arena para las personas que más lo necesitan. Así que si usted quiere ayudar a don Santiago, lo puede hacer comunicándose ahí con el propietario, don Elías Sánchez. Una paella. Bien, mi gente, pues nosotros continuamos. En este momento ha llegado la hora de hacer entrega de lo que es la provisión del valor de 500 lempiras. Ahí agradecemos de una forma muy especial a Selena Sánchez. Así que aquí vamos a entregar. Bueno, ahí está un fresco para que pueda compartir con sus niños, galletas. Mantequilla, chile, ahí sucos para que haga frescos, para la calor, sal, caracolitos, leche, arroz, manteca, fósforos, más seca, azúcar, sofrito y jabón de lavar trastes. Esta es la provisión que está valorada en 500 lempiras, gracias a usted, Selena Sánchez, por ayudar a esta familia de don Santiago Ramos. Así que en este momento vamos a escuchar las palabras de agradecimiento que don Santiago tiene para usted, Selena. Sí, Selena, ay, disculpe que tal vez no me recuerdo que ya la haya visto aquí, pero yo le agradezco a usted y muchas gracias, que el Señor me la va a cuidar ahí donde está. Y como le vuelvo y le repito, yo agradezco pues con lo que las personas tienen la voluntad de ayudarme. Entonces yo lo único que quería era que en el mismo canal, para que este Elías viera cómo se llama la receta de la medicina y cómo se llama y lo del examen que tengo que hacer. Entonces que los quería enfocar aquí, téngame el micrófono, Carlos. Mire que aquí está lo que es la receta de la medicina y aquí está lo que es el carnal, mire, este es el examen que se le va a hacer. Mire, yo quería que por la voluntad de ustedes pues y la demás gente ahí me pudieran ayudar para comprar esta medicina, ya que es caro y el examen es caro también. Me dijeron que anda como en 10 mil pesos. ¿A qué hospital va a llevar usted a...? Me dijeron que tenía que llevarlo a la clínica San Rafael porque ya lo llevé allí, entonces, pero allí me recetaron que tenía que llevarlo a hacerle este examen a la misma clínica. ¿Y la Esperanza? Si fuera la Esperanza o fuera, me dijeron cómo se llama allá por el lado de Tegu, no se sabe a qué parte me lo irán a hacer. Sí. Bueno, ahí, amigos, ahí está todo el medicamento que don Santiago necesita. También ahí tiene lo que es ya la cita médica para llevar a Agner a lo que es a una clínica privada, porque la clínica San Rafael es una clínica privada donde es bastante caro la consulta. Así que, amigos, usted puede ayudar a don Santiago, ahí lo puede hacer. Ahí comuníquese con don Elías Sánchez, ya que él amablemente les estará atendiendo. Yo lo quiero llevar de esta semana que viene en la otra, porque pues sí, a mí me interesa por el asunto de aquí como le pega sangrina, el dolor de cabeza, y se me le está durmiendo siempre el brazo de vez en cuando. Entonces yo con gusto le agradecería a las personas que sí, de buen corazón, que me ayuden. Y a Elías también le mando un cordial saludo y que pase feliz año nuevo, porque no le había hablado por el asunto de que como había perdido el número, pero sí me recuerdo de él. Ajá. Sí. Don Santiago, ¿para qué fecha sí. usted tiene la cita médica? No, pues es que yo lo más tardar el dinero, eso sería. Ah, y sí. También quería darle el número de teléfono mío, que es 93 38 92 31.
Y también está el otro número de la señora también, que es el 99-55-36-48. Por cualquier cosa, cualquiera los pueden llamar. Porque ve que tal vez uno trabajando un día no le cae la señal, entonces pues de repente puede caer en otro. Y yo les agradezco a ustedes, como les digo, pues. Bien, mis amigos del canal de Cultura C.A, nosotros finalizamos en lo que es este video del día de hoy. Gracias a Dios ya venimos a bendecir a la familia de don Santiago Ramos, ahí siempre por parte del propietario del canal, Elías Sánchez. Le agradecemos ahí a Selena y el equipo de Cultura C.A, muy agradecidos con usted porque bendijo a cuatro familias, una de ellas don Santiago Ramos, así que Cele, esperamos que Dios la tenga con salud y que reciba muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Así que amigos, si usted quiere ayudar a don Santiago, ahí lo puede hacer, el Dios, los números telefónicos, o lo puede hacer también comunicando ahí con don Elías Sánchez, que es el propietario del canal de Cultura C.A.